Dentro del contexto del Congreso y unas nuevas miradas este, en el envejecimiento, eh, va a disertar, como ya estuvieron conversando con Isolina y el doctor Jauregui, y, y bueno, yo voy a hacer la apertura con una parte un poco más dura de, que tiene que ver con el contexto y la ubicación eh, en el mercado de la salud y, digamos, la participación de la... De la de la gente, de las personas este, adultas dentro del de contexto social y económico de nuestro país. ¿no? Eh, el sistema de salud, cómo está orquestado el sistema de salud, su participación y la parte demográfica, dentro de lo que a mí me toca, que soy eh, más eh, abocado y enfocado en la gestión y en los números, digamos la problemática que genera la demografía en Argentina, su previsión o lo que está ocurriendo en Europa y cómo poder este, enfocar las problemáticas que se vienen en los próximos años relacionadas con la vejez, el abordaje de los sistemas jubilatorios y todo lo que tenga que ver con las personas que se encuentran en la punta de la pirámide poblacional. ¿no? ¿Cuáles son justamente algunos de esos problemas? Como mencionaba, la cuestión de, de lo jubilatorio, de la vejez, ¿cuáles son algunas dimensiones generales de esos problemas? Bueno, eh, Europa está atravesando graves problemas, los problemas de salud y los problemas jubilatorios que son esencial, eh, las graves eh, o las, los grandes desafíos que tiene la humanidad por delante, producto de envejecimiento poblacional, de un aumento... Este, que se viene suscitando a lo largo de los años en la edad este, de las personas y un decrecimiento muy marcado en, en la natalidad, están haciendo que las pirámides poblacionales se vuelvan cada día más, este, más rectas, ya no tan eh, eh, con forma de pirámide, entonces las bases que le dan sustento a, a todos los sistemas. Eh, de necesidad en, en la edad avanzada de las personas se ven comprometidos desde los recursos y desde las acciones. Entonces, bueno, es eh, poner sobre la mesa esta situación para abrir el debate y ver dentro de las políticas públicas cómo abordar esa gran problemática que seguramente eh, va a ser mayor en los próximos años. Por último, ¿cuál puede ser algún posible abordaje de esta problemática? bueno, la verdad, eh, eh, es, una, es una pregunta bastante compleja, no? Eh, yo creo que es eh, multiparamétrica la solución. no hay una sola solución. Eh, acá un poco en nuestra postura o la, la mirada nuestra del grupo con el cual Estamos trabajando. Eh, esencialmente es el compromiso social. Esto no se sale eh, con un, solamente con políticas eh, públicas, sino que se sale con un compromiso social. La marginalidad en las relaciones laborales eh, es uno de los este, graves problemas que afrontan todos los países por la baja, este, el bajo aporte a, a los sistemas jubilatorios.